Muy buenas, bienvenidos de nuevo aquí al canal de Mike VK. Bienvenidos otra vez, después de ya algo más de 15 días, yo creo, aquí al mundillo de la arqueología de estructuras binarias. Seguimos en las máquinas que nos gustan y en este caso realmente no vamos a ver ningún descubrimiento arqueológico, por algo muy sencillo. Porque cualquiera que realmente tenga más de 30 años, esto que vamos a ver, siempre que haya estado más o menos en contacto con los ordenadores, esto que lo vamos a ver, lo ha tenido que tocar, aunque sea de pasada, pero lo ha tenido que tocar seguro. Estamos hablando del MS-DOS y del Windows 3.1 para plataforma PC, IBM compatible, lo que eran pues los primeros PCs, o bueno, ya no tanto los primeros, ¿no? Ya estamos hablando 386, 486, incluso los primeros Pentium todavía venían con MS-DOS y Windows 3.1. Y bueno, pues como digo, es un sistema operativo el MS-DOS y un entorno gráfico el Windows 3.1. Que no hay que confundirlo con un sistema operativo. Era sencillamente un entorno gráfico que se superponía al propio MS-DOS y nos permitía fundamentalmente hacer las mismas cosas, además de otros programitas y otras utilidades más específicas que nos traía. Hablamos aproximadamente del año 1992, aunque bueno, esto es muy relativo también, ¿no? Ya que MS-DOS tiene muchas versiones y aquí la que vamos a ver es la 6.2, perdón, que es la última versión propiamente dicha como MS-DOS, pues ya la siguiente es MS-DOS 7.0 y esa versión ya era, digamos, subyacente a Windows 95, que ese sí que realmente es el primer entorno gráfico, o sea, perdón, el primer sistema operativo para plataformas PC de Microsoft con entorno gráfico puro y duro. Entonces, bueno, ahora yo tendría que seguir poniendo un poquito en contexto, ¿no? Este sistema para, no lo sé, las experiencias, las utilidades y tal. Pero, bueno, a ver, no es ninguna sorpresa porque ya lo habéis podido leer en el título. Tenemos a un gran invitado que nos va a hacer una introducción, una puesta en contexto, por así decirlo, a lo que es esto, este sistema, este MS-DOS, este Windows 3.1, estos primeros PCs, estas transiciones realmente de los 8 bits a estas plataformas ya un poquito más avanzadas o bastante más avanzadas. Y bueno, ahora que no nos está escuchando, que yo sé que a él no le gusta, os lo presento y con todos ustedes, el gran Javi Ortiz. Bueno, hola, estoy aquí invitado en el canal de Mike VK. Un placer, la verdad. Tengo que decir que, bueno, ya él ya sabe que su canal me parece muy diferente, una oferta muy buena. Y que el tema me ha dicho, comenta cosas sobre el MS-DOS, sobre aquellos tiempos. Pues MS-DOS, yo lo recuerdo con nostalgia, con cariño, ¿no? Yo venía del Spectrum, venía de los ordenadores de 8 bits. Y en casa de un amigo ya pude ver un PC XT de Amstrad, no sé si era el 512 o el 640, creo que el 640, diría yo. Unos 640. Que lo vi allí en su casa, ya vi el entorno MS-DOS, vi los juegos en MS-DOS, los ficheros y todo eso. Y ya vi que esa máquina podía hacer cosas que mi modesto ordenador no podía, ¿no? Esas aventuras gráficas, esas cosas, que eran un punto y aparte, ¿no? Respecto a lo que había disfrutado hasta ese momento, muchos juegos de arcade y mucho eso, pero ahí ya los juegos como que daban un salto, ¿no? Un plus. Del MS-DOS, pues, del MS-DOS recuerdo
cuando tenía una sola disquetera iba cambiando disquete, por ejemplo, para copiarte un juego, ahí, como los piratillas, y tenías una sola disquetera que tenías que copiar, discos, meter disco origen, luego meter disco destino, fichero por fichero. Recuerdo que me copié el OutRun, por favor, no sé si eran 90 archivos y venga, cambio, pero era lo que había que hacer en aquel momento. Luego la cosa cambió ya con las, no, con el disco duro y todo eso, pero hasta ese momento, imaginar, solo tener una disquetera. Y mi primer PC era un 286. Un 286 con 3,5, sin el monitor monocromo y speaker, que luego se fue hermanando con Sound Blaster, con monitor a color, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya en monocromo y VGA ya veías que, jolín, que esos gráficos, tu modesto Spectrum ya no podía, ¿no? Cosas, más cosas del MS-DOS del que va a hablar Mike. Pues yo, por ejemplo, me acuerdo de aquellas batallas, nostálgicas batallas, para conseguir que te ejecutara un juego y que tenías que liberar la memoria base, digamos, porque aunque tú tuvieras, yo qué sé, por decir algo, tuvieras un mega, lo que fuera, el problema es que los primeros 640K eran básicos, tenías que dejarlo lo más libre posible, entonces tenías que utilizar y modificar aquellos comandos que eran el autoexe.bat y el config.sys y poner diferentes los comandos en las líneas de comandos de esos archivos, pues cambiar, meter cosas, lo que es el mouse en memoria superior, porque de 640 a 1 mega, pues había un espacio de memoria que podías albergar cosas allí. Lo estoy diciendo muy de recuerdo, ¿eh? Ahora ya no me acuerdo exactamente cómo se los parámetros exactos, pero sí, había el Himen, yo que sé, más cosas. Era bastante complicadillo, pero tenía su aprendizaje y estaba bien, porque nos buscábamos la vida. Internet aún no estaba, pero ya te buscabas la vida para hacer las cosas. Tenías revistas como PC Manía que te ayudaban. Luego, afortunadamente, MS-DOS, pues más adelante ya metió MemMaker y otros programas que hacían esto de manera automática, ¿no? O sea, más con un programa, pero al principio teníamos que darle al edit, editar el archivo y venga, a modificar para que las cosas fueran. Y yo tengo que decir que yo aprendí mucho de MS-DOS, no por leer libros ni todo eso, sino por imitar a mi hermano, porque mi hermano en aquel tiempo estaba en una academia de informática y él, pues, quieras que no, había todo, estaba tocando ordenadores, PCs y todo eso, y él ya, pues, ya iba, era un usuario más avanzado que yo. Y quieras que no, pues fui mimetizando lo que hacía él, y más tarde, para jugar, la mayoría de veces para jugar, pues aprendí a utilizar esos comandos, esas cosas, el dir, el. Bueno, todo que había, MD, crear directorios, borrar, un montón de cosas. Salió una competencia, el DR2, que tenía algún programa interesante. Me parece recordar que el DELTRI era de DR2 y te borraba todo un directorio y sus carpetas del tirón, ¿no? Y había más cosas, no sé, uff, es que me perdería. Luego, ¿qué más me acuerdo de los tiempos de MS-DOS? Esas, además de esas peleas constantes con las líneas de comandos, pues el comandante Norton, el llamado CN, el CN, ¿cómo lo aprovechaba para navegar entre carpetas, de una manera, crear carpetas? Era un básico, o sea, en aquel tiempo era un básico. El comandante Norton, el antivirus de McAfee, que ahora ya McAfee ha pasado en segundo lugar y Avast se la ha comido. Y anda que no llegamos a utilizar ese programa, el comandante Norton. Y luego, bueno, había la sentencia Discopy, también la utilizamos bastante, por razones obvias, os podéis suponer. Y bueno, hubo un poco de todo. Hubo un poco de todo y. Pero bueno, fue un buen aprendizaje y un buen buscarse la vida, que quizá ahora no se hace, ¿no? Ahora tienes todo más hecho y no buscas
tanto la vida como nos estábamos obligados nosotros a hacerlo. Era un buen deseo de aprendizaje, la verdad. Y bueno, y yo decir básicamente que esto, MS-DOS, pues le tengo mucho cariño por eso, porque estuvo en mi primer PC durante años. Luego llegó Windows 3.1, que tampoco, 3.10, bueno, el primero ya en plan ventanas, pero no creáis que yo no le di mucho a cancha al 3.1, la verdad es que muy poca. Al que le di ya fue el 95, fue pasar casi del MS-DOS al Windows 95, que ya era como un poco más serio que no el Windows 3.11, ¿no? También los juegos ya empezaban a pedir otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo interesante era eso, un poco escarbar y buscar. Y no me quiero olvidar de que en MS-DOS le di muchísimo a la emulación de los primeros microordenadores. Quieras que no, el emulador de Pedro Ximeno mítico es de MS-DOS y ahí también le dimos bastante. Y además los emuladores de MS-DOS, como eran máquinas bastante antiguas, estaban muy optimizados. Se llegaron a conseguir emuladores muy rápidos en MS-DOS. A lo mejor no tan fieles, pero sí muy rápidos. Y tenías, pues ya te digo, emuladores verdaderamente rápidos de MSX, de Amstrad CPC, de Spectrum, de Commodore incluso, llegaba a ver. Y bueno, y las no recuerdo tan bien si las primeras versiones de Genesis también eran de también fueron de MS-DOS. Creo que sí. O sea, la emulación también se vio muy ligada al MS-DOS durante años. Luego ya pegó al salma el propio MAME. Pero bueno, me estoy desviando al tema juegos, lo siento, Mike, este es tu canal y me estoy desviando un poquillo. Pero bueno, básicamente eso, que el MS-DOS me dio muy buenos momentos, que aún tengo juegos que funcionan en MS-DOS, bastantes, e incluso originales, que vamos, que les tengo enorme cariño y que afortunadamente tenemos esa herramienta que es DOSBox, que nos deja revivir cuando de vez en cuando esos momentos de una manera bastante digna. Pero en fin, yo creo que me enrolla mucho y ahora dejo al verdadero artista y al que lleva el cotarro en el canal, que es Mike, y que os haga una lección aquí de MS-DOS como es debido y ya está. Pues nada, ha sido un placer, Mike, y siempre, siempre será un honor aparecer en tu canal. Venga, un abrazo. Pues muchas gracias, Javi. Muchísimas gracias. Después de esta pedazo de introducción, después de esta cacho intro, yo ya no tengo nada que decir. No, no tengo más que decir. Así que bueno, pues directamente arrancamos nuestro PC ahora mismo. Ahí está. Iniciando MS-DOS. Yo lo que tengo aquí realmente es una máquina virtualizada, una plataforma PC genérica. Se podría decir que estaríamos rondando en torno al 486 más o menos. Aunque bueno, yo lo tengo aquí metido 16 megas de RAM. Que eso, pues la verdad que en 1992, pues hombre. 4 megas de RAM ya estaba bastante bien. Pues hombre, 16 megas sería mucho. Y le tengo un disco duro de 200 megabytes, ¿vale? Ahí está. Bueno, pues cargamos MS-DOS y esto es lo que se nos viene, esto es lo que se nos viene encima, una línea de comandos y esperando meterle oro para que le metamos órdenes. Le metemos, por ejemplo, un dir. Estamos en el directorio raíz. Y ¿qué vemos por aquí? Bueno, aparte de los directorios que tenía yo aquí ya de hace un montón de años, desde que tenía yo ya esta máquina virtualizada, vemos por ejemplo, como bien nos ha hablado Javi, vemos ahí el autoexec.bat, que lo vamos a ver con el programita que también nos ha hablado Javi. Entonces le damos edit. Cargaríamos así el programa Edit
que es una especie de blur de notas, digámoslo así. Le pasamos como parámetro autoexec.bat. Bueno, y ahí estamos viendo. Estos son comandos realmente. Esto es un script. Esto es un programa por lotes. Como otro cualquiera, ¿vale? Lo que pasa es que el autoexec.bat tiene la particularidad de que todos estos comandos, todo este programa por lotes, se ejecuta nada, siempre que arrancamos la máquina. Cada vez que arrancamos, lo primero, bueno, lo primero o lo último después del arranque, pero antes de empezar a trabajar, se ejecutan estos comandos. Entonces está muy bien porque aquí podríamos meter nuestras configuraciones, si queremos que se cargue algún programa especial para empezar o lo que sea. Esto sería el autoexec.bat, famoso donde los haya en MS-DOS. Salimos. Alt A, L, salimos. Vale. También vemos ahí el config 6, que también Javi nos lo ha comentado. Vamos a ver. Edit config.6. Bueno, pues aquí vemos. Esto realmente no son comandos, ¿vale? Esto se podría decir que son variables de sistema, son, sí, variables de entorno, ¿no? Que bueno, también podemos modificarlas, las propias variables o los parámetros que pertenecen a esas variables. Y bueno, pues aquí era el tema de lo que comentaba Javi, que es que era así. O sea, tú aprendías el, comprendías el funcionamiento de estos archivos a base de buscarte la vida, porque por ejemplo, yo qué sé, te pasaba un amiguete un juego, cualquiera, no sé, el Maniac Mansion 2, por ejemplo, el Day of Tentacle, y no te cargaba, y te daba un mensajito de error, tiene memoria convencional, no sé qué, o memoria libre, o memoria superior, modifique, no sé qué, tal. Tú cogías tu manual de MS-DOS, o te buscabas la vida, como bien ha dicho Javi, y empezabas a leer, para aumentar la memoria convencional, que es lo que te pide el juego, edite el archivo config6, busque la variable no sé qué, cambie el parámetro no sé cuántos, además vaya al autoexec.bat, ponga no sé qué, y tú lo hacías de carrerilla, no sabías ni lo que estabas poniendo, pero tú querías jugar a ese juego y te decía que había que subir la memoria y que para subir la memoria había que hacer todo eso, empezabas a editar, no sabías ni lo que hacías, lo grababas, ejecutabas el juego y te funcionaba. Y te funcionaba y jugabas a ese juego. ¿Qué pasaba después? ¿Qué era lo más normal que solía pasar? Pues que después de que terminabas de jugar a ese juego, las demás cosas ya no te funcionaban. Tenías que volver a ver si te acordabas cómo estaba antes para dejarlo de la manera que estaba antes de editarlo. Es decir, sí, habías conseguido jugar a ese grandísimo juego que te había pasado un amiguete, pero ya no podías jugar a todo lo demás o utilizar los demás programas. Y eso era un cacao, pero a base de repetirlo y de investigar y tal, como bien ha dicho Javi, aprendíamos, nos desenvolvíamos y oye, pues era una forma, suena un poco como místico decirlo, pero era una forma de aprendizaje, una forma de conocimiento que hoy en día pues ya no existe, lógicamente. Ese proceso de buscarte la vida para. Y al final lo conseguías, que era lo curioso. Venga, cerramos esto, que si no nos enrollamos mucho, que tampoco es la cuestión. ¿Qué más cositas? Bueno, algún comando de. Bueno, vamos a ver. Nosotros podemos meternos en la ayuda con el comando help. Y bueno, pues aquí, a nivel un poquito de investigación arqueológica, como yo digo, aquí pues tenemos todos los comandos, desde los más básicos a otros un poco más complejos, más desconocidos. Y no. Mira, por ejemplo, el Main Maker. Era un programita que salió un poquito después, que todos esos procesos que acabamos de comentar, a veces, no siempre, pero a veces nos lo ahorraban. Nos lo hacía automático, todas esas configuraciones de memoria, ¿no? Pero bueno, igualmente también podías meter la pata y estropearlo todo. Antes de usar Main Maker,
se solía usar MEM, que nos daba pues un poquito la información sobre la memoria del sistema. Esto, pues claro, es que depende también a la edad a la que le pilló cada persona. Si a ti esto te pilla con 10 años, pues tú lees esto y dices, pues muy bien, no sé ni lo que estoy leyendo, pero me han dicho que para cargar este juego tengo que bajar la extendida, subir la superior, no sé qué, no sé cuánto, lo hago y si funciona, pues estupendo. Vale, el MEM nos da la información y el MEM Maker probablemente meta yo a la pata como toque algo que no sea capaz. Ahí está. Bienvenido a MemMaker. Optimiza la memoria del sistema. Ta, 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 ta. F1 para obtener ayuda. O intro para aceptar. Bueno, como tampoco tenemos nada que perder. Continuar. Existen dos maneras de ejecutar MemMaker. Optimización rápida o optimización personalizada. Bueno, pues está bien, ¿no? Porque nos ahorraba pues todo eso de editar el auto-exit bat, el config-sig. La verdad es que cada vez que lo oías, aunque sea citarlo solo escuchar autoexec bat config-sig, ya te ponías ya en guardia, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a salir, ¿no? Vamos a salir, no sea que tengo aquí yo mi maquinita virtual y tenga que restaurarla y tampoco quiero, ¿no? Tener que cortar el vídeo. Así que venga, salir y deshacer. Vale. Otro comando. CHKDSK. Nos está dando información de nuestro disco duro. Lo que pasa es que, bueno, no lo sé por qué. Sí, nos ha dado. Sí. Espacio total en disco. Archivos ocultos. Tantos directorios. Tanta memoria total, memoria libre. Vale. Scan disk, ¿no? Dice ahí. Bueno, claro. Scan disk sería pues parecido a lo que hemos hecho antes con la memoria con el disco duro. CHK DSK nos daría la información y con scan disk pues empezaría a hacer el testeo y la reparación de errores y tal. No nos vamos a meter en eso porque algo mejor. Vamos a ver otra cosita que Javi ha comentado. Otra cosita que Javi ha comentado, que es algo mítico, algo imprescindible. O sea, algo, para mí era obligatorio tenerlo eso, para mí particularmente, y para mucha gente también. Que es, pues ni más ni menos, que el NC Norton Commander, o dicho en castellano, el comandante Norton. Y ahí está. Esto era el comandante Norton, que para mí era un imprescindible sin lugar a dudas. Y aquí no lo podemos apreciar en su máximo esplendor porque no. En Windows sí, pero en MS-DOS no tengo el. No tengo el. No me detecta el ratón. No tengo los drivers cargados. Entonces, manejarlo con el cursor, pues bueno, se pierde un poco realmente su. Aquí te salía un punterito rojo. Y te permitía desplazarte entre archivos, entre directorios, entre las opciones que vemos abajo. Y bueno, pues todo lo que podías hacer con comandos lo hacías aquí mucho más fácil. Por ejemplo, pues, no sé, desplazarte entre directorios. Te metías aquí, a ver. A juegos. Aquí tengo cuatro juegos mal contados, pero bueno, tú marcabas aquí con el ratón, ¿no? Dabas clic derecho, te salían unas opciones. Una de ellas, por ejemplo, era copiar y la pasabas al directorio que estuviese en la parte derecha, que en este caso, bueno, está en el directorio de donde hemos cargado el Norton, pero bueno, pues esto era un montón de opciones, ¿eh? Aparte de. Me parece que es con F, las que salen abajo creo que es con F1, F2, F2, menú, F3, F4, F5. Aquí podías editar los archivos, como sería el edit. F5, copiar. ¿Ves? Pues copiar los lemmings al directorio que estamos en la parte derecha. Digamos que pues esto era una maravilla. Desde aquí cargábamos
podría ejecutar los lemmings. Lo que pasa es que, como no tengo las claves, y esto está, no está craqueado ni nada, pues no. ¿Ves? Yo aquí, desde el comandante Norton, ejecuto el juego. Yo ejecutaba mis juegos. Y aquí me está pidiendo claves, que no las tengo. Y me va a echar. Y me echa. Estupendo. Esto era una maravilla. Aquí copié todo, todo, todo. Aquí con esto podías hacer todo. Salimos. F9, F10. Vale. Vale, salimos. Vamos a echar un vistacito a un juego, ¿no? De la época. O más bien de la primera época de MS2, yo creo. A ver, lo tengo en el disquete. Entonces me voy a dos puntos. Vale, en este disquete no. En el disquete real no. En el virtual. Aquí cargo mi disquete y vamos a ver un juego, pues, de las primerísimas épocas del MS2, que no es otro que, como vais a ver aquí, Arkanoid. Bueno, lo que comentaba Javi, ¿no? Tú tenías una disquetera, un disquete de 3 un cuarto, lo metías, hacías un dir, salían esos cuatro archivos, escribías Arkanoid y jugabas. Y esto, pues, hombre, era otro gran avance, ¿no? De respecto al Spectrum, al Amstrad, a los que lo teníamos de cinta, que éramos la mayoría. De repente tú veías esto y decías, pues mira, ya no tengo que esperar para jugar. Ahí estamos. Voy a darle a ver los altavoces. Ahí está. Muy básico, ¿eh? MS2, pero muy básico. Sonido muy muy básico, pero vamos, de cualquier forma una maravilla. No sé si, o sea, Arkanoid es Arkanoid, las cosas como son y en su sitio. Como no sé salir porque el escape me hace pausa, reinicio. Reinicio sin problemas. Venga, pues ya para ir terminando, ¿no? Para ir cerrando, no nos vamos a ir sin ver algo que igualmente que también ha comentado Javi. Él decía que él tampoco lo había usado mucho, este Windows 3.1. Y realmente ni él y muy poca gente, yo tampoco lo usé mucho en su día. Y yo creo que el motivo era muy sencillo. Y es que esto, al ser sencillamente un entorno gráfico para MS-DOS, no lo necesitábamos para cargar los juegos. Los juegos eran para MS-DOS, no eran para Windows. Entonces esto, bueno, esto era más para fardar, esto era para vacilar. Esto venía tu colega a casa. Y tu colega que venía con el Spectrum, con el Amstrad aquí y tal, ya agonizando, y llegabas tú y fíjate lo que le enseñabas. Le decía, ven, ven, pasa, pasa, mira, ratoncito, lo muevo, las ventanitas, tal. Y bueno, yo tengo que decir que yo era el colega ese, el que iba, ¿eh? El que iba a quedarse alucinado, al que le vacilaban con esto. Yo todavía estaba con mi Spectrum. En fin. Bueno, pues vamos a echar un vistacito a ver qué nos encontramos, porque yo tampoco me acuerdo y tampoco me he apuntado nada ni me lo he mirado. Vamos a verlo un poquito espontáneamente, icono por icono, a ver qué va saliendo, tampoco entreteniéndonos mucho, porque la idea es ver Windows 3.1 en sí, no ver las utilidades que traía profundizando en ella ni nada por el estilo. Venga, empezamos con accesorios y tenemos, lo primero es algo mítico, como el Paint Plus. Y esto sí que era para vacilar.
Esto, tú llegabas a casa, yo era el que llegaba a casa del colega o del primo en cuestión y me decía, mira, mira, mejor que el Spectrum, ¿eh? Esto no lo hace el Spectrum. Digo, no, claro que no. Esto no, esto está claro que no. Pero bueno, esto es una chulada, ¿eh? Esto... El Paint Brush. No sé por qué lo cambiaron a Paint. Tenía que seguir llamándose Paint Brush. Pero bueno. Se ha guardado los cambios, le decimos que no. El Write es lo que ahora sería el WordPad, un procesador de textos muy básico, muy básico, pero que igualmente, pues eso, tú con esto fardabas, fardabas. Un farde. ¿Qué tenemos por aquí? El blog de notas de toda la vida. Esto tampoco tiene más historia. Temas de modem y tal. Esto de la grabadora nunca realmente. Tú lo veías y. Veías el iconito y decías, buah, tiene que ser esto la caña. Y luego nunca sabías qué hacer con ello. Sea, para grabar pantalla, yo creo. Una especie de agendita. La calculadora en cuestión. Una calculadora muy chula. Muy chula. No tiene nada que envidiar a calculadoras de estas de sistemas actuales. Esto del empaquetador de objetos, todas estas cosas, yo creo que... Que no lo usabas. Transmisor de medios. Estas cosas al final, a no ser que fueses, pues eso, profesional del audio, del vídeo y tal, al final nunca sabías cómo utilizarlo. Bueno, la grabadora de sonidos, si tenías un micrófono y el hardware de audio medianamente bien configurado, sí podías hacer algo. Mítico solitario, mítico, mítico buscaminas, joder, el corazón es este que ni funciona. Vale. Aquí vienen cosas de red porque realmente esto no es el Windows 3.1, es el Windows 3.11. Y es un poquito orientado pues a trabajo en grupo, a trabajo empresarial, en red y tal. Bueno. Aquí en inicio me parece que era pues parecido a como era en Windows XP, ¿no? En los Windows modernos. Si tú metías aquí el icono de un programa, pues al acceder a Windows 3.1 te lo arrancaba automáticamente ese programa. Como lo que hemos dicho del autoexec.bat en MS2, pero aquí en Windows 3.1. Principal. Hombre, aquí tenemos pues con lo que realmente trabajábamos. Aquí teníamos un administrador de archivos bastante más amigable que la interfaz de comandos del MS2. Entonces, bueno, pues para eso servía sobre todo Windows 3.1, ¿no? Para facilitar el trabajo que se podía hacer en MS-DOS. Aquí entrábamos al disquete A, al disco duro C. Y si tuviésemos unidad de CD-ROM, que yo la tengo, pero no tengo los drivers. Sí tengo los drivers, pero no los tengo configurados para este sistema. Es una pena porque podía haber cargado juegos un poquito más potentes como el PC Football 4.0, alguno de esos. Pero bueno, panel de control. O sea, fíjate, es increíble. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14 iconitos de panel de control. Igualito que lo que tenemos ahora en los Windows modernos. Que vamos, que ya te pierdes. Aquí tenemos cuatro cositas para configurar, pero está muy bien. Yo es que insisto, yo esto me está trayendo recuerdos de cuando lo vi por primera vez y esto pues era una fardada, esto era, no sé, era el futuro, era ciencia ficción prácticamente. O sea, es que a ti te enseñaban esto y volvías a casa pues tenías ganas de coger tu Spectrum y tirarlo por la ventana, las cosas como son, pues tú querías una máquina de estas. Todo para configurar, bueno, pues todo.
el teclado, los drivers, la fecha y la hora del sistema. Vale. Impresora, visor del portafolios, que es el portapapeles. Una ventanita de MS-DOS. Una ventanita, como aquí la vemos. Una ventanita pues para trabajar en el verdadero MS-DOS en el que estamos. Desde Windows, vale. Pero aquí tenemos pues una shell de comandos. A ver si nos deja salir. Ahora voy a poner exit. Vale. Vale. Venga, vamos a pasar. Principal lo hemos visto. Ese es el que hemos visto. Microsoft Office. Intenté instalarlo el Office. Uno de los primeros Office que eran para este entorno gráfico. Y no pude, me dio error. Se me quedó el icono, pero no hay nada. Y luego, pues, aplicaciones. ¿Qué tenemos por aquí? El mítico QBasic. Esto aquí eran los más adelantadillos de la época. Pues te enseñaban esto y te abrían el QBasic y te hacían a lo mejor un pequeño programita, alguna cosa. Y era como, ¡fua! Como me lo fardo, ¿eh? Pero bueno, mítico, mítico también. Aquí tenemos, si a alguien le interesa, esto te da la ayuda suficiente para empezar a programar en QBasic. Para temas de copia de seguridad, no se instaló correctamente. Error. Bueno, ahora sí que micro desconfigurarlo automáticamente ahora. No. Bueno, vemos los iconitos. Esto está muy chulo, muy chulo, muy apañado, muy bien apañado, la verdad sea dicha. Bueno, esto marcó una época. Esto marcó una época, quien más, quien menos. Que es verdad que no lo usábamos, ¿por qué? Porque a lo mejor teníamos 10, 12, 14 años y lo que queríamos era jugar. Y los juegos estaban en MS-DOS directamente. No, de hecho, es que no había que cargar este sistema. O sea, no te dejaba ejecutar un juego desde aquí. Salir. Bueno, más programitas de testeo, ¿no? De antivirus. Smart Drive Monitor. Todas estas cosas que teóricamente te duplicaban el tamaño de la memoria o del disco duro, de las cachés y tal. Y que luego realmente, como tú te empezabas a trastear aquí, lo más normal sería que te cargasen la máquina. Y como tampoco había internet y tampoco podías investigar cómo arreglarla, pues a más de uno le pasaría que por toquetear estas cosas, cargar la máquina al coche del padre, a la tienda y que el señor de la tienda nos lo arregle. O directamente nos lo formate. Porque así era. Bueno, más, no sé qué será esto. Microsoft Antivirus. Mira, detectar y limpiar o detectar. Debe seleccionar una unidad. Leyendo directorios, tal, detectar. Ahora que me digas, sí, hay virus en el Arkanoid. Explorados, un disquete, un disco. Tal, tal, infectado cero. Estupendo. Está guay. Y ya está. Y ya está. Pues no hay más que ver, no hay más que ver aquí. Se nos ha alargado mucho, yo creo que ha valido la pena. Mítico sistema operativo MS-DOS. Todavía le damos mucha caña. Todos los aficionados a la retroinformática le damos caña. Tanto para juegos como para investigar cositas. Sí. ¿Quién no sigue jugando? Yo qué sé, de vez en cuando se carga una aventura gráfica de MS-DOS. No sé, cualquier videojuego, cualquier arcade, cualquier plataforma. Y bueno, pues este Windows 3.1 es verdad que era más para fardar que para otra cosa. La gente un poquito más mayor pues sí lo usaría para trabajar, ¿no? Pero bueno, a nivel de nosotros, que éramos chavales en la época, esto era para fardar, esto ni lo usábamos. Y bueno, sobre todo dar las gracias a Javi Ortiz. Muchas gracias, tío, por esa introducción que realmente nos ha puesto en contexto mejor de lo que... Mucho mejor de cualquier cosa que yo podría hacer con este sistema. Y nada,
nada más, pues que espero que os haya gustado. Que lo dicho, que muchas gracias, Javi, que cuando quieras puedes entrar aquí a ver si yo actualizo un poquito también mi infraestructura para que podamos entrar en directo, tanto Javi como cualquier otra persona que quiera. No en directo, perdón, sino grabar en directo. En fin, que espero que lo hayáis disfrutado y que nos vemos, pues como yo digo, en el próximo software.